pediatría. Cirugía del frenillo sublingual, ese es el tema que vamos a estar tocando en esta oportunidad con el doctor Walter Yáñez, que ya nos acompaña para ayudarnos a disipar todas las dudas que tengamos respecto a él mismo. Doctor, bienvenido, un placer tenerlos con nosotros una vez más. No, como siempre, el agradecido soy yo. Y bueno, un tema que muchas veces uno no le da la importancia, pero que también genera en los bebés, sobre todo, muchos problemitas. Tenemos una producción para que podamos entrar en materia, para que podamos conocer más acerca de este tema. El frenillo sublingual se define como una membrana que se encuentra bajo la lengua. Hoy en nuestro sector de pediatría hablaremos sobre las cirugías de frenillo sublingual. Para la madre, el mayor inconveniente de dar de mamar a un niño con frenillo corto es el dolor. Se producen grietas por la fricción y por la excesiva presión negativa. Todo ello hace que la experiencia de dar el pecho resulte dolorosa y desagradable. El frenillo corto afecta también al desarrollo, funcionalidad y postura adecuada de la boca. La falta de movilidad de la lengua no permite que el niño desarrolle la masticación y deglución madura, lo que conlleva a alteraciones de estas funciones. En el habla, el frenillo lingual corto produce dislalias o dificultades en la pronunciación de los sonidos, como al pronunciar las letras T, D, L y R. El frenillo sublingual es una membrana ubicada en la parte inferior de la lengua que prácticamente no está inervada y está muy poco irrigada. Por lo tanto, al minuto de cortar, al bebé prácticamente no le duele y sangra muy poco. ¿Ya? Esto siempre y cuando el frenillo sublingual corto se ubique en la parte anterior. Cuando es en la parte posterior, evidentemente sí necesita sedación y es un proceso un poco más complicado. Salimos a las calles y realizamos la siguiente pregunta a los padres. ¿Usted sabe qué es el frenillo lingual y qué complicaciones puede traer? Una deformación que está debajo de la lengua, que no les permite hablar bien. Al pronunciar, al hablar. Es una dificultad que tenemos o una cosita que no nos permite hablar bien, ¿no? Es una deficiencia para hablar, creo que es un problema en el paladar que se tiene. Es una... un problema que tenemos en el paladar, que cuando uno nace tiene problemas en el paladar, que está más hundido que lo normal. Es un problema que se encuentra debajo de la lengua y puede perjudicar a algunas personas, inclusive en la forma de hablar, ¿no? Se resuelve con cirugía cuando es muy grave o con fonoaudiólogo. Es un problema anatómico que los niños nacen con ese frenillo que a veces les dificulta pues en el aprendizaje, en el hablar. Cuando hay una deformación en la lengua que no te permite hablar normalmente. Al menos el 20% de los niños en nuestra sociedad sufren de algún problema en el habla debido a que nacen con el frenillo lingual corto. Este caso se presenta en muchos niños en nuestro país. Es por ello que hay que tomarlo en cuenta. Enhorabuena. Hablamos de la cirugía del frenillo sublingual. El doctor Walter Yáñez ya está listo para poder ayudarnos a entender más acerca de este tema. Doctor, lo comentábamos hace un momento mientras veíamos el informe, mientras veíamos la producción que habíamos realizado sobre este tema, y usted me ayudaba a entender un poco de que es mucho más fácil hacerlo a temprana edad y en realidad hasta los dos primeros meses de haber nacido el bebé, que como veíamos en la producción. Sí, el tema del frenillo, hay frenillos sublinguales que sí necesitan una cirugía y hay frenillos que no necesitan. ¿Cuál es el punto de referencia en el cual nosotros podemos decir qué niños necesitamos hacerle el corte del frenillo y a cuál no? Es cuando el bebé saca la lengua y no puede pasar del borde del labio. Ese frenillo sí le va a dar un problema en la alimentación. Y probablemente más adelante, en la fonación, cuando tenga que articular algunas letras, sobre todo en las cuales hay un juego entre la lengua y el paladar, la L, la R, la D. Entonces son niños que hablan con esa dificultad. Ahora, cuando nace un bebé, ya el pediatra, el neonatólogo, se da cuenta que hay un frenillo. Entonces, viendo esa posibilidad, dependiendo de la magnitud del frenillo que hay, sí se debe hacer el corte. Y como decíamos, es mejor cuanto antes, porque al principio ese frenillo no tiene tanta irrigación, es decir, tantos vasos. Entonces el corte se lo hace y no va a ser como una cirugía. Ahorita viendo nosotros el informe ya vemos un niño muy grande en el cual probablemente
necesita hasta un poco de anestesia, porque a un niño ya de 6, 7, 8 meses, el tratar de abrirle la boca y que vea una tijera, claro, que vaya yendo, es mucho más problemático. Pero, ¿y cuando se le hace a los dos, hasta los 2 meses, es simplemente que el corte no les causa, no les genera dolor, no les genera molestia, nada, y sangrado? ¿Nada? Puede haber un pequeño sangrado, pero cuanto antes mejor, como decíamos, no tiene tanta irrigación. Niño después va a tomar su leche normalmente, incluso se le hace el corte y se les da que tomen el pecho para que se calmen, entonces, y de ahí no tienen mayor inconveniente, mayor problema. Vamos a ver las consultas, por favor, doctor, que tenemos, de qué es lo que la gente quiere saber acerca de este tema. Doctor, quiero hacerle una pregunta sobre el frenillo lingual y a qué se debe o por qué nacen los niños con ese problema. Es un problema que se llama congénito, no hay una causa, probablemente en la formación de lo que se llama la cavidad oral, en la muchos de los niños no llegan a hacer el repliegue del frenillo y el frenillo queda sujetando la lengua. Entonces, no hay que sea por alguna causa y tampoco está un gran problema, que es mejor solucionarlo para que no dé mayores inconvenientes a posteriori. Bien, vamos a ver otra de las consultas de las calles. Doctor, ¿es necesaria la cirugía o existen otras alternativas? Bueno, como hablábamos anteriormente, no siempre va a ser la cirugía necesaria. Aquellos frenillos, incluso que van partiendo la lengua muy grueso, sí es importante cortárselos, porque, como hablábamos, más en los recién nacidos o en los bebés va a dar problemas sobre todo con la alimentación. Va a ser un niño que va a tomar mal, que va a tomar muy largo, que va a llenarse de gases. Entonces, es para ellos que es mejor ayudarles con el corte. Vamos con la siguiente consulta, por favor. Después de la cirugía, ¿qué cuidados tengo que tener con mi hijo, doctor? Enhorabuena. Bueno, de la cirugía, si es así, en un niño muy pequeñito no va a haber ningún problema, ningún cuidado. Y hay niños mayores, como el que hemos visto en el informe, seguro que va a necesitar tomar un antibiótico, porque ya se hacen mucho más maniobras, utilizar un enjuague bucal, un antiséptico bucal, para evitar que haya algún problema de alguna infección que complique algo que podía haber sido tal vez solucionado sin tanto inconveniente. ¿Y en cuánto tiempo, cuando se hace en un niño mayor ya, en cuánto tiempo recuperan del todo? Bueno, en un par de, unas 24 horas, hasta 48 horas recuperan. Normalmente, como veíamos en el informe, se pone hasta una sutura. Eso sí, los son reabsorbibles, entonces no va a haber mayor inconveniente. ¿Qué pasa, doctor, si dejamos pasar el tiempo y no se hace esa cirugía? El gran problema que vamos a tener va a ser netamente en la fonación, en el habla, en un niño grande, en un adolescente o hasta en un adulto, va a quedar con esa forma diferente de hablar, en la cual no va a poder pronunciar bien algunas palabras. Y si es que se llega a ser igual en una edad bien avanzada, ¿es necesario que después el niño tenga algún tratamiento con alguna fonoaudióloga o fonóloga? De niño sí, sí, porque hay que reeducar el lenguaje, hay que reeducar esas palabras que no ha podido pronunciar. Probablemente en un adolescente, hasta un adulto, ya no tenga solución, porque es la forma de hablar que ya ha adquirido y no pueda recuperar mucho. Pero en el niño, 7, 8 años, sí, con un tratamiento de fonoaudiólogo le puede ayudar bastante a que mejore en lo que estaba fallando en el lenguaje. Y en los bebés, como usted decía, ¿no existe ningún tipo de complicación, no existe ningún tipo de cuidado luego de esto, algún peligro de que no cicatrice? En absoluto, a Dios gracias, la mucosa de la boca es bastante noble, cicatriza muy rápido, y un bebé del corte del frenillo puede estar a los 5 minutos lactando sin ningún problema. En un niño ya de edad avanzada, ¿cuánto puede durar la cirugía o es también inmediata? Bueno, la cirugía va a depender del tamaño del frenillo,
y no es una cirugía, digamos, muy compleja y tardará por lo menos una media hora, yo creo. ¿Cuán frecuente es encontrarse con estos casos de bebés que nacen con este frenillo? Es bastante frecuente. Hay, yo diría, hasta como un 40% de la población puede tener frenillo sublingual. Muchos de ellos no han necesitado cirugía y no va a haber problema, pero un porcentaje, hasta un 20%, sí necesita que se haga el corte. Entonces lo mejor es hacerlo hasta los 2 meses de nacido para no tener mucho ningún inconveniente. Mucho mejor. Si ese frenillo no ha ido replegando en ese transcurso del tiempo, es mucho mejor hacerlo. Quien debe darse cuenta de inmediato es el pediatra, ¿no es cierto? El pediatra y la mamá. La mamá se va a dar cuenta porque cuando sacan la lengua ve que no la saca, claro, mucho, y que la tiene como la punta de la lengua partidita. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por ayudarnos con este tema. No, por favor. Doctor. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí llegamos en el sector de pediatría. Enhorabuena, presentó Pediatría.